Pechina. Está situada en el campo de Almería. Sus habitantes se denominan pechinenses. Sus principales actividades productivas son los cítricos y la uva de mesa. También las aguas termales, por ejemplo, en Sierra la Milla. Aquí encontramos un paraíso cercano a Almería, los baños de Sierra la Milla, ideales para el descanso, desde donde se puede contemplar el mar. El balneario fue rehabilitado sobre un antiguo edificio árabe en 1991, respetando su estructura y su estética. La fuente termal fluye a 58 grados. Junto a ella se encuentra la ermita de San Claudio. Un lugar magnífico para comer y degustar la gastronomía pechinense. En este oasis podemos encontrar escenarios de numerosísimas películas de primer orden, como Exodus o Juego de Tronos, en el denominado paraje del Cortijo del Chorrillo, el cual estamos viendo. Antes de entrar en el pueblo, podemos observar el yacimiento arqueológico hispano-musulmán de Bayana. Una vez dentro, lo primero que encontramos es la iglesia episcopal de San Indalecio, primer obispo de Almería, patrón de Pechina y de Almería. En su interior lo podemos visionar con una gran majestuosidad. Seguimos caminando, encontrándonos casas y comercios hasta llegar a la Plaza de la Villa, donde se encuentra su ayuntamiento. Una plaza muy bonita donde la casa consistorial deslumbra por encima de todas. Nos encontramos con Cristóbal Pardo, un pechinense de raza, el cual nos enseña su casa y la obra de sus pinturas, de las cuales algunas de ellas cuelgan incluso en el Ayuntamiento de Pechina. Pasamos por diversas calles y casas rústicas hasta llegar al mercado de abastos, chiquito pero coqueto. Muy cerca se encuentra el caño del Santo Cristo, una imagen para tomar una bonita foto, que nos recuerda que a la entrada del pueblo tenemos la ermita del Carmen y un poco más allá la ermita de San Indalecio. Pechina cuenta con numerosísimos bares para degustar buenas tapas y disfrutar de un buen café, como el bar Ramblín, Café Bárbaro y Cafetería La Tana. También cuenta con un centro de interpretación que en estos momentos se encuentra cerrado por reformas. De igual manera, tiene muchísimas pistas deportivas y un pabellón polideportivo municipal. Aprovecho para mostraros aquí arriba la etiqueta y ver el vídeo de un pueblo cercano, como es el de Rioja. Seguro que os gustará. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal para no perderos próximos vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.